mío, regálenos su nombre, por favor. Y esta es la primera emergencia que se presenta acá en esta calle. Oh, 7 veces, han bajado 7 avalanchas. Y se ha recurrido por todos los medios de que le ponga fin a esto. Pero el daño ya está hecho. Porque fue que unos ricos de aquí del pueblo hicieron una carretera en las cabeceras de la zona urbana del municipio de Salgar. Y torearon una cañada que en el año 61-62, sin hacer carretera, bajo una avalancha. Y arrasó con 2 casas llevándose 11 personas desaparecidas. No sé el por qué, qué entidad haya dado permiso para que se hiciera esa carretera. El decir de ellos o de la gente del pueblo es que lo que es propiedad y pueden hacer lo que les da la gana. Así sea perjudicando a la comunidad. Porque es decir, esto no tiene nada que ver con la Liboriana. Esto no tiene nada que ver con la quebrada de la Liboriana. Esto ya va por ahí 3-4 meses en este mismo problema que ustedes ven. Y a toda hora que van, le van a poner solución, que le van a poner solución, y a esto no le ponen solución de nada. ¿Qué ha dicho la señora alcaldesa? La señora alcaldesa dice que las cosas están mejorando. Pero mire usted, verá, que es que esto, por más de que si le están trabajando, no vale. Porque es que ¿quién va a sostener un arroyo y con una cantidad de piedras y de rocas como las que va? No hay quien la traje. De todas maneras, ya el daño está hecho. No sé qué irá a pasar en el día de mañana, porque esto está muy complicado. Y esto es cosa de 2-3 veces en la semana. Señor, muchas gracias. Pues usted me perdona, pero cada vez que llueve se genera. Cada vez que llueve, es que aquí ya no se duerme en este calle. Ya no se duerme en este municipio, esperando lo que pase. Este es el barrio Nápoles. Barrio Nápoles. Son las 2:30 de la mañana. Y hay varias personas trabajando para resolver esta emergencia, este derrumbe que se ha generado en esta calle del municipio de Salgar, acá en el departamento de Antioquia.